Y hola, muy buenas, locos de YouTube. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de mí mismo, de Arce con Z. Bienvenidos a un vídeo con dos moscas aquí acompañándome que seguramente pasarán por la cámara. Esto es increíble. Habrán venido de Nueva York, de Dead City, ¿no? Esto es alucinante. Pero bueno, no pasa nada. Aquí nada nos desconcentra. Episodio número 5 de Dead City, penúltimo episodio de la temporada. Vamos a ver qué pasa, desde luego tengo muchas ganas, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque vi la promo y la promo me decepcionó un poquito, la verdad. Me pareció una promo bastante sencillita, así que espero que el episodio en sí, en general, me guste, me apasione, ¿no? Pero yo creo que será complicado superar al anterior, ¿eh? El anterior estuvo muy guapo ahí con los flashbacks de Simon, ahí, guay, guay. Así que, gente, vamos a ello. Episodio 5, temporada 1 de Dead City, The Walking Dead. ¡Ole ahí! AMC Premier. Claro que sí, ¿por qué no? Hostia, lo dice el croata, previously. Qué cabrón, el Jamie Foxx, tío, qué asco le tengo. Encima que te rescata, eres mala persona. Ay, están en las alcantarillas, Cuidado. ¿Quién es la niña? Nadie preocupada por Negan, Uy. Ha visto el juguete. Ha visto el juguete, ¿no? No lo quemó al final. Amaya, vete a la playa un rato. No pasa nada. Yo soy Amaya y no ayuda a nadie, también te digo, Demasiado los ha ayudado Amaya. ¡Empieza el episodio! ¡Vamos a ello! Episodio número 5 de The Walking Dead. Dead City. Lo tiene detenido, qué hijo de puta, tío. Encima que te salva la vida. Que Negan ahí tiene razón, o sea, lo hizo por algo. Lo hizo porque su esposa Annie, que no la hemos visto, por cierto, estaba hecha mierda. Al final se ahogan, ya verás. Al final se ahogan. Oh my god. It's very complicated. Robar una barra de pan, ¿no? Pero Maggie, tú tampoco eres una santa, tío. Que no sé. Pobre chavala. Pobre chavala, ¿no? Pues me la pela la chavala, pero ya me entiendes, coño, que no puede ser, hombre. Las cosas que dice Negan, tío. Las cosas que tenía son increíbles. Gym teacher. Profesor de gimnasia. Ahí está. Bueno, ahora vienen 200 zombies y tendrán que intentar sobrevivir, ¿no? La cara de Negan es que quiere hacer algo. Negan quiere hacer algo rápido para escaparse ya porque... No... Joder, qué velocidad. ¿Cómo que fue él? No estoy entendiendo nada. Que te han pillado, Tomaso. Te han pillado. Hostia. Hostia, claro, los tenía él, los tanques. Y la chavala no sabe, la tía no sabe nada, la tía no sabe nada. Buah. Putadita grande, la de Tomaso. La han pillado. No me lo esperaba para nada, muy bien hecho esto. Al espectador yo creo que la han engañado bastante bien, al menos a mí. Yo no me lo esperaba, pensaba que iba a morir el tío este en cualquier momento. No solo no ha muerto, sino que nos ha engañado a todos. A saber lo que pasa con Tomaso, a saber lo que pasa, porque a lo mejor dice, ay, me vengo, y le corta el cuello a Maggie. Hostia, el Rocket de Guardián de la Galaxia. Explícito, ¿no? Lo que estamos viendo. Bueno, el tío sigue en plan como deteniendo a Negan, ¿no? En plan, lo tiene prisionero, entre comillas, ¿no? Entre muchas comillas. Pero, ojo. Ahí está, ahí está. Ahí está, por hablar, Por hablar. Justo lo digo y justo pasa esto, me cago en la puta. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre? Yendo cojo, como va el pobre. Bueno, el pobre. El gilipollas este. Oye, pues esto le viene de... Esto le... ¡Ojo! Don't open that... Este lo de... Lo que ponía en la puerta de Rick, ¿os acordáis? Está reventado. Te para ya de hacer el gilipollas. No. ¿No? Ojo mágico con... Con la camiseta de tirantes, Esto me recuerda a lo de la escena esta del tráiler, que es que va a pasar en este episodio sí o sí. O sea, llevan anunciando esa escena... Para no saberlo, ¿sabes? Maggie, en plan, va en modo Jill Valentine de Resident Evil. ¿Sabéis quién os digo? O sea, la verdad es que tiene como un aire bastante grande con esta vestimenta así. Hostia, Maggie ya está en modo drogadicción, Claro, porque ya no ha respirado el oxígeno, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué asco! ¡A la mierda! ¡Joder! Esto pasa por despistarse, por no ser atentos. ¡Hostia! ¡Amaya! ¡A la mierda el Tomaso! Es que era de esperar, tío. Es que era cuestión de tiempo. Todos los personajes secundarios han muerto. Es increíble. Bueno, aquí está Negan con su colega, ¿no? Dígase, sí, es abate, hombre. Claro, están intentando, en plan, están intentando buscar a Negan, ¿no? Pero esto no es un flashback, ¿no? Esto es el presente, ¿no? Digo yo. ¿Esta quién coño es, tío? Esta es la que se vio en la promo y que no entiendo ni quién es ni... ¿Pero por qué va esta gente? ¿Esta gente quiénes son?
Si yo al croata ya lo veía un poquito en plan desgraciado, ahora lo veo más aún todavía. Me está dando bastante pena, ¿eh? Es como la que manda es esta, entonces, ¿no? A ver si puede salir con un barco, la verdad. Bueno, con un barco, con lo que ha dicho el tío este, el Jamie Foxx, con la cosa esa que se puede desanclar. O sea, aquí la que manda es esta tía, ¿no? El croata es su esbirro. Ahí está, lo que dijimos en el directo, de que si se lo decía a Negan, Negan haría todo lo posible para... Claro. Rescatarla a ella y que ya estuviera a salvo. Si lo que dice Maggie es lógico, si es que yo haría lo mismo, obviamente, no está mal hecho. Y está entero eso, joder. Me han pasado años, su puta madre. Negan está hasta los cojones de todo, ya se le ve en la cara. Está hasta los huevos. Joder, Maggie, hija de verdad. Has pisado una mierda, Se viene el monstruo grande, se viene el zombie gigante. Go, 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 go. Hostia, se parece el del Señor de los Anillos. Morir no iba a morir, pero joder. Hasta a puntito, Una ducha Maggie no vendría mal ahora, Liar, mentirosa. Venga, va, Maggie, saca el poder de una madre ahí, di que sí. ¡Hostias! Le dio el papel el croata. Sabe que Maggie podría facilitárselo. Hostia, qué bueno esto, Otro giro que no me esperaba. La bengala. A ver, un episodio bastante decente. O sea, me gustó más el anterior, yo creo, porque fue más frenético y todo eso. Pero este lo que más me ha gustado ha sido los que no te esperas. Los momentos que no te esperas, ¿sabes? Eso realmente me ha encantado porque lo del Tomaso este no lo esperaba. Y de repente, hostia, mira, el traidor este cabrón. Y ahora lo del croata, que le da el papel él a Maggie como diciendo, tráeme a Negan y tráeme a Negan, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, no sé, o sea, claro, tráeme a Negan, pero cuando se lo trae... A lo mejor yo creo que lo que tendría que haber pasado es que el croata hubiera capturado a Negan para que de esa forma Herschel Jr. hubiera vuelto con Maggie, ¿no? Pero no sé. No sé. Eso es lo que menos me esperaba porque no se han dado señales de que Maggie quiera entregar a Negan. ¿Podía pasar? Sí, que a lo mejor el croata dice, dame a Negan y te devuelvo a Herschel, si no, no te lo devuelvo. Eso sí, hasta lo ha dicho Negan en el primer episodio, creo. Pero que Maggie lo supiera de antes, no me lo esperaba para nada. O sea, no han dado señales de eso. Así que bueno, me ha gustado eso. Ha sido inesperado, la verdad. Y como siempre se dice, ¿no? Y siempre espero lo inesperado. Y después también lo otro, el Tomaso. Dos cositas que no me esperaba y me han gustado mucho. Respecto al resto del episodio, un poquito relleno en algunas cosas, como lo del hermano del Jamie Foxx, que no me importa una mierda. Pero bueno, ahí está. Y también otras cosillas como, bueno, pues eso, la trama de Jamie Foxx con el Negan. Después también lo de la Gigi esta. Cosas que realmente, pues bueno, son cosas que van explicando, pero lo importante es lo importante de esta serie, que es rescatar a Herschel Jr. Y no lo hemos visto a Herschel Jr. desde el episodio 2 o 1, por lo menos, ¿no? Llevamos un montón sin verlo. Así que veremos a ver en el siguiente si lo vemos, que es lo más seguro, obviamente, lo veremos sí o sí. Y ya está. Pero desde luego que todo pinta que va a tener un final abierto, ¿eh? Tener un final abierto esto y veremos a ver con la mirada puesta en qué. ¿Sabes? En acabar con el croata, en que Negan se entregue. Vete a saber tú qué va a pasar ahí. Pero desde luego un episodio bastante decente, pero para mí el anterior fue un poquillo mejor, bastante mejor, sobre todo porque fue muy frenético. Este ha ido mucho más lento en algunas partes y se ha notado. Así que gente, nada más que añadir. Por supuesto, dejarme un buen like si os ha gustado el vídeo, como siempre, que estos vídeos llevan un montón de trabajo, de curro, de ganas ahí, editando frame por frame para que no te metan copyright. Es un cachondeo. Así que agradezco un montón que lo apoyéis y por supuesto suscribiros para más contenido de The Walking Dead, Dead City, ¿vale? Que estamos ahí cada semana con contenido semanal, que si tenemos ahí la del debatiendo y riendo, la reacción, la review, todo esto es por y por vosotros, por y para vosotros, que lo he dicho mal. Saludito gente, besito virtual, abrazo virtual y nos vemos en la próxima, aquí, en el canal de mí mismo, de Arce con Z. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, hacer un comentario y suscribiros a Arce con Z. Pero que os suscribáis. Porque si no, voy a dar con la mano abierta. Que yo lo vea, que suscribís. Porque, a ver, me he quedado con vuestra cara. Me he quedado con vuestra cara.